Se conformó el mapa político nacional luego de que se resolvieran las alianzas y esto de cara a las PASO que se van a desarrollar el próximo 11 de agosto. Estamos con Nicolás Forlani, politólogo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo quedó entonces este mapa? Bueno, un mapa bastante interesante, complejo. Yo creo que, bueno, en principio para poder entender, comprender el proceso electoral que se viene, digo, en rigor las elecciones, ahora las PASO, vos bien lo decías, en agosto, luego en octubre, y si hay balotaje quizás en noviembre. Creo que en principio debemos tener o revisar tres dimensiones fundamentales. La primera tiene que ver con caracterizar, vos bien lo decías, el panorama político de las alianzas que finalmente ayer se presentaron. Fue un extenso proceso negociaciones, exacto. ¿No? Sí, sí. Mucha especulación también. Mucha especulación, pero que en rigor, digo, el proceso electoral no arranca con las PASO, sino que ya viene transcurriendo una serie de elecciones provinciales que marcan de alguna manera algunos lineamientos que uno puede prever para lo que vaya a ocurrir en octubre. Pero creo que también a la hora de pensar las elecciones creo que tenemos que poner sobre la mesa el análisis en torno a lo que significan estas elecciones, la trascendencia de estas elecciones, la importancia que tienen estas elecciones de cara a lo que va a ser los 4 años venideros de la Argentina y por supuesto también la incidencia en el mapa regional de América Latina. Y pensar también creo, me parece que eso es un ejercicio analítico por parte en este caso de los politólogos, los sociólogos, de pensar cuáles son los desafíos de la Argentina que se viene en relación al panorama, electoral, digamos, ¿no? Vos dijiste, ¿no?, que esto no se inicia con esta puja previa, esta serie de negociaciones, sino que viene con anterioridad y se va reflejando en los resultados electorales de las provincias. ¿Es posible hacer un diagnóstico con esto que ya tenemos en mano? Mira, lo que uno analiza en función de los distintos resultados electorales a nivel de las distintas provincias es que efectivamente hay una performance que de alguna manera beneficia al PJ, al Partido Justicialista, el peronismo en su amplitud ideológica, con importantes triunfos en La Pampa, en Córdoba, una buena elección en Santa Fe, el triunfo de Mansur en Tucumán, de Uñac en San Juan. Pero bueno, alguna victoria también por parte del radicalismo en lo que fue las PASO en Mendoza y la victoria de Gerardo Morales en Jujuy. El dato importante también tiene que ver con que Gerardo Morales gana en Jujuy, pero con 15 puntos menos comparado con la elección del año 2015, lo cual también de alguna manera demuestra o denota la caída en imagen de la alianza Cambiemos que encabeza hoy Mauricio Macri con su elegido Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Claro, y con un cambio de nombre, con además. Con un cambio de nombre, Juntos por el Cambio, si no me equivoco. Algo así, sí, Juntos por el Cambio. En definitiva, son 7 listas las que se presentan. Personalmente creo que 2 de ellas son las que tienen mayor capacidad de disputa electoral y disputa hegemónica. Digo, me refiero a la alianza Cambiemos, lo estamos viendo ahí en pantalla. Sí, sí. Juntos por el Cambio, que lleva el PRO, la coalición cívica y el radicalismo como partidos principales. El Frente de Todos, que encabeza Fernández, Alberto, con la expresidenta Cristina Fernández. Creo que en definitiva vamos a ir a un escenario de polarización entre estos dos frentes políticos y que, yo te decía con anterioridad, creo que marcan también la trascendencia de esta elección a nivel de la Argentina, pero también de América Latina, ¿no? Creo que de alguna manera estos dos frentes ilustran de manera categórica una disputa histórica a lo largo y a lo ancho de la historia nacional entre dos proyectos políticos económicos bien claros, bien nítidos, el proyecto conservador en lo político y neoliberal en lo económico y el proyecto nacional y popular, para decirlo rápidamente, que ilustra la fórmula de que encabeza Fernández, ¿no? Qué interesante hacer este análisis macro, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad es lo que determina la situación que estamos viviendo, el coyuntural, ¿no? Este análisis en perspectiva que amplía nos permite hacer un análisis micro también. Efectivamente, creo que estas elecciones permiten divisar un panorama político bastante más amplio, el de América Latina, y un triunfo o una ratificación, en este caso del oficialismo, significaría profundizar la ola conservadora y neoliberal que está creciendo en América Latina, digo, con el triunfo primero de Macri en el año 2015, la destitución de Dilma Rousseff vía golpe de Estado y la asunción de Bolsonaro. Pero, digo, vis a vis, uno podría pensar que un triunfo de la forma que encabeza Fernández significaría también el renacer de una ola progresista en América Latina que de alguna manera tiene en México, o tuvo en México, un impasse con el triunfo de AMLO como una coalición progresista, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero más allá, digo, de esta importancia regional, uno también tiene que divisar la importancia nacional, digo, de las elecciones.
porque en definitiva se trata de dos proyectos políticos económicos bastante claros y diferentes. Digo, el proyecto actual con un régimen de valorización financiera centrado en la apertura comercial irrestricta, y el otro modelo con una perspectiva de un Estado más presente, tratando de propulsar el mercado interno y una integración regional para pensar la articulación mundial, ¿no? Bien. Nico, te voy a invitar a vos y a los televidentes a que compartamos algo de información de cómo quedaron conformadas estas alianzas. Camino a Las Pasos. Elecciones 2019. Estas son las alianzas. Frente de Izquierda, Unidad Nicolás del Caño y Romina del Pla. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores irá con una lista unificada, con Nicolás del Caño y Romina del Pla a la cabeza. Junto al Frente de Izquierda estarán, como es costumbre, Unidad Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista, MST, Poder Popular y PSTU. Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, Consenso Federal 2030. Roberto Labaña será el candidato a presidente y Juan Manuel Urtubey a vice. Sellaron el acuerdo horas después de que Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes que impulsaba Alternativa Federal, fuera confirmado como acompañante de la fórmula de Mauricio Macri. Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En la vereda de enfrente estarán Alberto Fernández y Cristina Kirchner encabezando el espacio que nuclea el kirchnerismo, al Frente Renovador de Sergio Massa, al PJ y Proyecto Sur de Pino Solanas. Se llamará Frente de Todos. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, así se llamará el nuevo espacio de coalición de gobierno, ya que después de que Macri ungiera a Pichetto como su compañero de fórmula, en Cambiemos decidieron rebautizarse. Frente Despertar. José Luis Espert, Gonzalo Mancilla de Sousa y Alberto Hasef. El otro espacio que participará en las elecciones será el Frente Despertar, que tiene como referente al economista José Luis Espert. Estará acompañado por Gonzalo Mancilla de Sousa, presidente de la UCD, y Alberto Hasef de UNIR. Frente Nuevo Más. Manuela Castañeira y Eduardo Monjal encabezarán la lista de Nuevo Más, que irá en soledad tras no llegar a un acuerdo con el Frente de Izquierda. Ser su segunda postulación a la jefatura de Estado. Todos los frentes tendrán tiempo hasta el 22 de junio para definir los cargos y la confección definitiva de las listas. Bueno, y camino a Las PASO, estábamos compartiendo esta información. ¿Cómo continúa esta agenda electoral? Bueno, en rigor, la presentación de la lista definitiva el 22 de este mes, luego Las PASO, donde quedarán ya definitivos las listas, los candidatos, y las elecciones definitivas en octubre. Me queda pendiente por ahí reflexionar algunas cuestiones, ¿no?, en el bloque anterior. Uh-huh. En torno a que efectivamente vamos a una elección donde la economía tiene una incidencia importante. Creo que claramente es una de las variables donde el gobierno, quizás el oficialismo, no tiene mayores cartas para mostrar. Digo, la situación macroeconómica del país en estos últimos 3 o 4 años ya en rigor ha empeorado, por lo menos para buena parte de la sociedad argentina. Sin embargo, me parece importante también remarcar, por lo menos desde el análisis político, que si bien el factor económico tiene un peso importante, no es determinante. Creo que la gente no solamente vota por el bolsillo, por cómo tiene la heladera, para decirlo de manera rápida, sino también por otros factores, por deseos, aspiraciones, subjetividades. De allí que me parece que va a ser muy importante de cara a estas elecciones las ideas fuerzas que se manejen en cada uno de los espacios políticos, ¿no? Creo que nosotros lo venimos analizando junto a un grupo bastante importante de académicos a nivel nacional, en el marco de un centro de formación y pensamiento género, que hay algunas ideas fuerzas que son el eje, el centro de la disputa, como la idea de orden político, la idea de orden social, donde uno ahí puede advertir, por ejemplo, la elección por parte de Macri, de Pichetto como su vice, como su acompañante, la idea de ratificar una propuesta de orden muy nítida, muy clara, digo, a nivel de proyección internacional, con un alineamiento hacia los Estados Unidos de América, con un compromiso para honrar los intereses contraídos, la deuda contraída con el FMI,
Y hacia adentro, digo, las declaraciones de Pichetto han sido bastante claras, la conformación de un Estado gendarme propiciando el control de la protesta social, digo, la frase de Pichetto más o menos, la necesidad de controlar la protesta social y la expulsión o, la regulación de los extranjeros de los países limítrofes en Argentina. Es una propuesta de orden muy clara, digamos, por parte de Cambiemos. Me parece que el desafío de la oposición es anteponer otra propuesta de orden social. Digo, lo contrario al orden no necesariamente es el desorden, diría Walt Ansaldi, un historiador bastante reconocido, sino otra propuesta de orden. Quizás una propuesta de orden en clave de la nacional y popular lo sea la instauración de la salud, la educación pública, el fomento del trabajo como ordenadores sociales. Y después hay otras cuestiones, también otras ideas fuerzas que están en tensión, como por ejemplo la idea de desarrollo individual. Digo, el gobierno nacional hace eco de la meritocracia como una forma de desarrollo individual, pero que en rigor se transforma en una estafa, para decirlo rápidamente también, en un marco de una economía donde las posibilidades son realmente dificultosas para alguien que quiera de verdad emprender. Me parece que el desafío también de parte de la oposición es anteponer, no negar el individuo, sino propiciar la posibilidad del desarrollo individual en el marco de un proyecto colectivo. Uh-huh. Otra idea de fuerza que se pone en tensión es la idea de libertad, claramente. Digo, el neoliberalismo tiene una idea muy fuerte en torno a la libertad, en torno a la libertad de empresa, en torno a la libertad de comprar y vender dólares, que han sido de alguna manera significantes, que los gobiernos progresistas de América Latina de la primera década no pudieron arrebatar, digo, nunca se pudo imponer del todo que la libertad tiene que ser, en primer lugar, la libertad de expresión o la libertad de las distintas localidades para definir su destino en relación a los proyectos neo-extractivistas. Digo, me parece que hay algunos significantes que están en pujas, que están en tensión, digo, lo público, lo privado. Me parece que en América Latina lo privado en alguna medida siempre prevaleció sobre lo público en materia de eficiencia y de calidad. Digo, buena parte de los argentinos, seguramente cuando mejoramos nuestra calidad de vida, seguimos prefiriendo muchas veces la atención privada de la salud antes que apostar al servicio público. Digo, más allá de que haya cuestiones objetivas de la calidad de si tal servicio público era bueno o malo, creo que las subjetividades, el discurso neoliberal que comienza con fuerza en la década del 70, si no antes, ha calado fuerte en la subjetividad de los argentinos. Creo que ahí hay una disputa muy clara y que de alguna manera va a ser el eje para interpelar por parte de los distintos actores sociales y políticos que se enfrentan en esta coyuntura, ¿no? Hiciste referencia a un electorado que, si bien es diverso, ¿podemos caracterizar al sujeto político argentino al que se dirige el candidato electoral? Yo creo que uno podría hacer una distinción a grandes rasgos de tres tercios. Un tercio claramente con una perspectiva adherente al discurso liberal y conservador. Un tercio más proclive a pensar en la centralidad del Estado como ámbito de regulación de la economía y de la sociedad. Digo, hay un tercio muy claro. Y hay un tercio que se mueve para distintos lados. Digo, me parece que lo que mejor ejemplifica esta disyuntiva es una gran cantidad de personas que a lo mejor tuvieron cierta mejora económica durante el proceso de kirchnerismo, pero que en el año 2015 deciden cambiar de expresión política. Me parece que cuando nosotros hablábamos recién, o recién me refería a estos ejes en disputa, creo que ese tercio del electorado es el que los candidatos deben salir a interpelar a los efectos de construir una nueva mayoría de mayoría, ¿no? Nico, nos queda muy poquito tiempo, uh-huh, un minuto para responderme esta pregunta. ¿Cuál es el desafío de Argentina después de octubre? Yo creo que la política, las instituciones, el Estado tiene un desafío notable de cara a los próximos 4 años. Por supuesto, en materia económica hay una deuda social muy importante. El próximo gobierno va a tener que enfrentar dificultades económicas muy fuertes en relación a la relación de PBI y los intereses de la deuda, pero me parece que también el desafío notable y que lo ha marcado la agenda social es la necesidad de feminizar la política, de abrir la política a la lucha de los movimientos sociales como de la economía popular y de los movimientos socioambientales que vienen cuestionando, no solo en la Argentina, sino en América Latina, los proyectos neo-extractivistas. Creo que el desafío central de la política, por decirlo también rápidamente, es justamente abrirse a estas expresiones de acción colectiva que se vienen desarrollando con fuerza en los últimos años de la Argentina, pero que claramente rememoran grandes luchas a lo largo de la historia nacional. Nico, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar, a profundizar en este tema tan importante y que es tan necesario que abordemos, ¿no? Individualmente y colectivamente. Bueno, Pablo, muchas gracias y siempre es un placer poder estar aquí en la Universidad Pública, en este caso en el canal de la Universidad Pública. Gracias. Gracias.